Carreño habló con Riolfo y Wagner, pero parece que por ahora no se viene. Va tocando atrás, va y para Cuagliata. Arranca Cuagliata, se mete en el embudo y aparece para marcar y ganar Jonathan Rodríguez. Sacando la pelota hasta la mitad de la cancha donde intenta cortarla. Cerda la perdió, se la llevó Monseglio. Monseglio para Castro, mano a mano con Acosta. Se viene el colombiano, pisa el área, la tiene Castro, le va a pegar al arco, tira gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Castro. El colombiano Castro corrió desde la mitad de la cancha. Cuando llegó al borde del área, esta vez no metió al medio, sino que sacó el remate formidable cruzado contra la base del vertical izquierdo para vencer a Darrobarrena y marcar la apertura en el partido. Minuto 23, Nacional 1, Wander 0, Castro, el colombiano. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. No había ninguna explicación salvo la respuesta que había tenido el arquero de Wanderers para que Nacional no estuviera ganando. En esta no pudo. La pelota fue muy fuerte, muy cruzada. Un gran remate del colombiano para poner un 1-0 que es absolutamente justificado y escaso para lo que ha sido Nacional, más que Wanderers en este partido. Golazo de Castro, explotó la tribuna tricolor, también el banco, se metieron todos a festejar, no lo podía creer Carreño. Y cuando hay ahora algún encontronazo acá entre las radios tricolores y la parcialidad bohemia. Puso la pelota Cuagliata, va a levantar contra el área. Riolfo sobre el punto penal, se para deliberadamente en offside. Cuagliata levanta el centro, busca la Cerda, en cabezazo, se quedó Rivero, tiene el empate, tiro gol. ¡Gol! ¡Gol! De Wander Rivero, el centro de Cuagliata, cabeció un jugador de Nacional hacia atrás y le quedó a Rivero en la entrada del área chica, la tocó de zurda por debajo del cuerpo de Rollet. Y a los 32 minutos empata el partido el argentino Rivero. Wanderers 1, Nacional 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble, ¿eh? Realmente es increíble porque creo que es increíble por dos cosas. La primera, por la cantidad de situaciones que tuvo Nacional a su favor que no las pudo resolver y tendría que estar ganando por una ventaja mucho mayor. Y la segunda es porque después del gol Nacional se tranquilizó demasiado, empezó a tener la pelota pero no presionó como lo estaba haciendo para hacer ese segundo gol que le diera la tranquilidad. Y acá apareció Rivero para poner el gol y otra vez poner el partido en tablas y con todos los nervios encima. Explotó la tribuna local acá en El Viera, algún grito de gol que se devuelve, bastante picada la cosa en la platea cuando ya se preparan un cambio para cada lado. Pronto para levantar está desde la izquierda Hernández, irá otro centro al área de Nacional, larga pelota por el segundo palo que baja bien en el pecho Méndez. Méndez en el área giró, la cruzó para Riolfo, tira una chilena, le cayó Hernández, tira un golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Wander! Hernández levantó el centro y casi que lo fue a cabecear. La pelota que fue por el segundo palo, la bajó Méndez, giró, la cruzó para el otro lado y entró Hernández, que de primera le dio de zurda arriba. La pelota se clavó en el ángulo derecho de Rollet y Wander, que perdía 1-0, lo da vuelta en el final. Hernández, Wander 2, nuevo líder de la apertura. Nacional 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Yo voy a después a ver si hay alguien que pueda explicármelo, ¿está? Porque es una situación inexplicable. ¿Por qué Nacional se detuvo de golpe, se frenó? ¿Cómo permitió que le llegaran un gol? ¿Y cómo se quedó sin el fútbol que había ahogado a Wander
y la fortuna de Wander, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. En el fútbol hay que tener una cuota de suerte. Y Wander la tuvo. Una pifia que le queda a un tipo que le pega de primera de zurda. Primer pelota que toca para poner el gol de Wander, que había sido avasallado durante 65 minutos por Nacional y que ahora se está llevando una victoria. Y que ahora se armó un lío, perdóname, Nacho, perdóname, profe. Siguió festejando, le había sacado amarilla al árbitro. Hernández lo siguió festejando. En un costado el árbitro lo echó, lo vino a buscar Zavala, lo empujó y se armó una generala en donde entraron los suplentes de uno y otro lado, a Costa, que no lo pueden controlar. Es un entrevero bárbaro. Lo primero y fundamental es la roja, y siguen, siguen allí en un costado suplentes de uno y otro, siguen allí en el costado los suplentes de uno y otro lado. Entraron todos los suplentes. Creo que la molestia inicial fue por el festejo de Hernández, que hizo como una especie de pistola apuntando a la tribuna de Nacional. Le saltaron con todo, entraron todos los bancos completos y debería haber más sanciones, digo yo. Sí, veremos. Acá, digo, tiene el árbitro la fortuna además de que el VAR en esto sí perfectamente puede dar una mano que en otros tiempos no era posible, profe. Que el VAR te pueda marcar exactamente los jugadores que participan y a quienes, si tuviera que echar, los tiene que echar, ¿no? Sí, hay que ver si... Pero eso puede llevar más o menos un día, ¿no? Entre que par... Que no, ¿tiene algo que hacer usted? No, no, yo no es por mí, no, para nada. Yo tengo la pizza pronta para poner en el horno, no me qué importa. Rico, rico. Tranquilo, es simplemente comentar, ¿no? Que fue increíble. Digo, yo no creo que Hernández haya tenido una intención, pero claro, entrás, ¿tá? Tocás una pelota, te queda, en realidad toca dos porque es el que tira el centro, y después aparece para allá, va a meter el pelotazo, y así ese gol te da vuelta y lo gritás. Pero claro, generó una reacción y un lío que fue lo que provocó que lo terminaran expulsando. Ahora hay que ver cómo termina todo esto, ¿no? Sí, el árbitro, bueno, ahora lo primero que hay que decir es que los ánimos se calman, que se van sobre un costado, que Hernández se fue solo. No hubo necesidad de que nadie se lo llevara para el banco de suplentes, se fue solo. Han caído también unos cuantos proyectiles al campo de juego. Sí, veremos ahora a todo esto cómo se resuelven distintas situaciones. La primera y fundamental, el árbitro si toma alguna otra determinación con respecto a los jugadores que participaron del entrevero. Eso por ahora primero, ¿no? Fue sí. Amarilla a Rochet y roja a Hernández. Bien. Después, el cuarto árbitro está allí, parado junto a Matonte, junto a uno de los asistentes. Yo creo que Zavala, si zafa, es producto simplemente de la fortuna, porque me dio la sensación de que fue el primero que... Sí, es el primero. ¿No? Cuando él termina de bailar, es Zavala el que viene. Claro. Otro de el que estuvo, se metió en el lío y fue... Es Rodríguez, que además tenía amarilla, ¿no? Jonathan Rodríguez. Bien, el árbitro está observando. Seguramente es curioso porque el cuarto árbitro hace un enorme esfuerzo para mantener a raya a los jugadores. Pero claro, el VAR está sobre el tejido. Y entonces los hinchas de Wanderers, hay por lo menos una veintena de hinchas que están... O más. Sí, muy cerquita del árbitro que observa con detenimiento, me imagino. No sé si ustedes están viendo las imágenes, muchachos. Sí, está mostrando la imagen, Alvarito, de toda la situación. Marichal, por un lado, con algún jugador de Wanderers. Por el otro lado, aparece también un racimo de jugadores donde se tiran algunos manotazos. Es difícil distinguir porque, además, algunos aparecen de buzo. Y algunos de campera, están de espaldas. Para los titulares es más sencillo, o por lo menos para los que están jugando, ¿no? Los suplentes lanzaron varias manos, me parece. Varias manos. una buena descripción de lo que fue. Los jugadores esperan, excepto Hernández, que si eventualmente el árbitro decidiera no expulsarlo, cosa que no sucede porque ya lo había expulsado, lo van a tener que ir a buscar más o menos a la casa, porque se fue hace un rato, ya debe estar bañándose.
y en un momento, de un momento a otro se va a ir, imagino. El árbitro observa, claro, lo decía el profe, debe haber tanto para mirar, que vaya a saber qué es lo que termina resolviendo Matote. A todo esto tenemos 50 minutos de un segundo tiempo que bueno, termina dándonos un partido que en el primer tiempo había sido muy bueno desde el punto de vista futbolístico, que siempre, creo que a lo largo de los 90 minutos se jugó con la misma intensidad futbolística que anímica, es decir, los jugadores siempre estaban allí, en un límite tan delgado que cuando se dio la situación del segundo gol de Wander, ese límite se traspasó, Alvarito, por parte de todos. Sí, señor. El árbitro está preparado, Matonte, lo del VAR también. Ahora, yo te la regalo, porque es para sentarte y estar toda la tarde mirando detalladamente cuadro a cuadro lo que pasó, porque son, no sé, 50 personas adentro de la cancha empujándose con montonera. Es muy difícil para tomar una decisión. Sí, sí. Sí. No hay una imagen que te diga, mirá, este, es decir, en realidad, al que uno ve más metiéndose en el lío es a Jonathan Rodríguez y también a Zavala, que es el que empieza el conflicto cuando va a buscar a Hernández, al chico que hace el gol. Después te diré que después hay un agarrón, profe, de Acosta con Cándido entre también, los dos. Sí. Pero esto es más bueno, para la ahí va el árbitro, otro, ¿no? A ver qué hace el árbitro. El árbitro se suspende el partido. Está echando a alguien del banco de Wanders. Creo que después, es Rolón. Sí. Después va a buscar a Zavala. Zavala se hace el Juan Rodríguez. Rodríguez se va solo, mirá. Rodríguez expulsado, Jonathan. Y amarilla Zavala. Para Zavala. Bueno. Y o sea, por ahí quedó. Por ahí quedó. Medio corto, ¿no? Sí. Sí, para lo que fue lo de Zavala, ahí va Riolfo sobre un costado y le dice a Jimmy Álvarez, pero a este le sacó amarilla, ¿de verdad le sacó solo amarilla? Bueno, a todo esto veremos cómo se resuelve el tiempo que tendremos por delante. Ya han pasado 7 de lo... Aclaremos que sí, Rolón, señor, el expulsado de Wanders, estaba en el banco. Así que no pierde jugadores en la cancha Wanders. Quedan 10 contra 10, para decirlo más claro esto que viene. Claro, Hernández, ¿no? Y Jonathan Rodríguez son los dos expulsados. Exactamente, 10 contra 10. No sé si Jimmy Álvarez le va a preguntar al árbitro, ¿cuánto más que hacemos? ¿Cuánto jugamos? ¿Ya nos vamos? ¿Cómo resolvemos esto? Ahora parece te voy a decir. Indicar que es tiempo cumplido. Sí, allí están para tocar la pelota Fagundes, 2-1. Lo dio vuelta Wander, viene Jimmy Álvarez para marcar. ¿Cuánto más se va a jugar? 5. Álvaro, cuando hace el gol iban 89 minutos. Claro. Y, sí. Y van ahora, según la tele, Alvarito, 98. Claro. El tema es que desde el gol hasta ahora no se jugó. Claro, pero era un minuto que quedaba nomás. En la realidad, el partido en sí no había tenido situaciones como para un alargue mayor. Levanta Cándido, frontal, la pelota sobre el área, devuelve, sacando Wander, la busca Castro, la tira otra vez, saca la cerda, controla Otormín, la va tocando para el colombiano y otro centro, saca la cerda de nuevo, Otormín al área, el toque, la pelota allí nomás, tiró, tapó el arquero, le quedó Otormín, va hasta el fondo, el centro atrás, está el empate, tiró gol, ¡gol! Fagundes, gol de Nacional Fagundes, lo empató Fagundes, la pelota que vino al área, la sacaron una vez, la sacaron dos, la sacaron tres, le quedó a Otormín, fue hasta el fondo, tiró el centro atrás y la pelota le cayó a Fagundes, que de zurda la metió en el medio del arco, lo empata Nacional, qué locura la noche. 2-2 el partido, Nacional y Wanderers. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y otra vez había una tapada de Arruabarrena, pero después quedó fuera de foco y termina Nacional. Un empate que es merecido. No, Nacional no merecía perder. Si es que hay merecimientos, pero por lo que había hecho en el partido no merecía perder. Y finalmente Fagundes lo empata. Y la otra es este chico Hernández que se fue expulsado, que hizo un golazo. Se podrá dar cuenta
de la tontería que cometió cuando se puso a hacer ese baile y generó todo ese lío que impidió que Wander pudiera pensar cómo seguir el partido, y ahora termina recibiendo un gol. Y además todavía falta tiempo como para que pueda pasar algo más. Sí. Atención, porque al parecer por un festejo excesivo fue expulsado ahora Marichal en Nacional, y el ambiente de tensión que sigue escalando en el palco oficial. Sí, no, está todo complicado. Los hinchas de Wanderers con